Everyone, my name is Antonio Wala. My stream Ecuador Technical High School. My school is the best. Mi proyecto es una lámpara fotovoltaica para ahorrar luz eléctrica o luz solar. Objetivo de mi proyecto. El presente proyecto tiene como objetivo llevar a cabo el estudio y el aprovechamiento de la energía solar mediante un fotovoltaico. Así obtendré un notorio y beneficioso ahorro de energía eléctrica, reemplazándola por energía limpia. Voy a hacer que mi papá ahorre energía eléctrica, reemplazándola por luz solar o energía limpia. ¿Cómo y en qué consiste? Voy a conectar el panel solar a la luz LED. Para los materiales: panel solar, batería de 12 voltios, interruptor, sensor de movimiento, el relay, y la luz LED y energía solar fotovoltaica. Esta se basa en la captación de energía solar y su transformación en energía eléctrica por medio de los módulos fotovoltaicos. Estos son los módulos fotovoltaicos. Son elementos que producen al incidir la luz sobre su superficie. Estas celdas también son conocidas como fotopilas, generadores de helio o baterías solares. La unidad métrica se utiliza para la radiación, que expresa la cantidad de energía que llega a un área de un metro cuadrado. Voy a proceder a armar la lámpara fotovoltaica. En este momento voy a colocar el panel. Voy ahorita a que se alimente del panel solar que le pusimos ya arriba, a que se alimente la batería de 12 voltios. ¿Es ahí? ¿Qué digo? Ahorita voy a soldar el interruptor. Estoy asegurando el sensor de movimiento. Estoy conectando la sirena a la lámpara LED. Culminado mi proyecto, así que mi proyecto. La luz LED, la sirena y el panel fotovoltaico. Mi consejo sería instalar 8 paneles solares equivale a 62 árboles plantados. Muchas gracias.